Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Let me go ahead and start with today's attendance. Alba Noemí Cortés de González. Presente. Entonces, lo que me mató, Ana María Chacón ya de le puse de que me hace falta cubrir el paso número. All right, so Alba Noemí Cortés dijo presente, ¿verdad? She said present. Hello, hola, hola. All right. Ana María Chacón de García. Ana María. Not present. Carla Ivani Cabrera Sozano. Carla Ivani. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Give me a second. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Present teacher. Thank you. Carla Janet Amaya Vera. Present teacher. Thank you. Carla María. Present teacher. All right, thank you. Carla Amaya, le voy a ayudar con el nombre completo. Present teacher. No, pues sí, pero le voy a dar con el nombre completo. Solo la tengo. ¿Me escuchó? Así lo repito. No me acuerdo que no tengo el nombre. Rename. No, there you go. Full name. All right. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Catherine Melissa. Present. Me escucha. Okay. Just a second. Okay, so I got Carla Melissa, right? Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie? Not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present teacher. Thank you, sir. Miren Carolina Mozo Valdés. Miren. Present teacher. Thank you. Naftali Carolina González. Present. Okay. René Alfonso Madrid Escalante. Juan Alfonso. No se va a morir pronto, va y viene. René Alfonso, Madrid Escalante. Hi, teacher, present. Ok. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Okay. Roxana de Milad González de Alegría. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Sandra Elizabeth. Present teacher. Yo lo veo. Thank you very much. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana Guadalupe. No, present. William Alexander Ramírez Flores. William. Present teacher. Thank you very much. So, round two. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Me. Carla Ivani Cabrera Serrano. Carla Ivani. Not present. And Ana María Chacón de García. All right, not present. Carla Ivani, ¿me escucha? Present teacher. Okay, very good. All righty, guys. So thank you very much for being here. I hope that you have had a nice weekend. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Let's go ahead and review last Friday's topic. ¿Qué vimos el viernes pasado? Imperative, negative, positive. Okay, yeah, we covered imperatives, we covered negatives. What else? Need to have to. Uh-huh. So it was units to practice, right? La práctica de las unidades. De la unidad dos. So with this, I'm not going to stand much. No voy a hablarles mucho de esta, guys. Acuérdense de la importancia. Quiero felicitar. Algunos ya terminaron toda la plataforma. Se los dije por el grupo de WhatsApp. Excelente.
y la mayoría ya tienen las tareas hechas. All right. Creo que solo me faltaron dos personas. Obviamente no voy a decir nombres, pero traten de hacerlo a la brevedad posible. All right. Y todos los que tienen cámara apagada, ya saben, nombre completo, cámara encendida. Incluso yo con mi gran afro que ando ahora. Antes de entrar. ¿Ya? Así que, thank you very much. Very good. So, today we're going to start with a new topic. Vamos a empezar con la unidad 3, unit number 3. Quiero probarlos un poquito. Repeat after me, please. I will be able to. I will be able to. Está bueno. Ya está grandecito. I will be able to. I will be able to. Describe future work events. Describe future work today. Okay. So, let's start. All right, good. Who schedules the events at your workplace? Who schedules the events at your workplace? What are some events? Ah, o sea que ya están leyendo el... That's good. All right, let me go ahead and share it to you. Se le fue, vea. All right. The reason I do this, guys, is that you need to practice your listening. Les hago esto porque tienen que practicar un poco su listening skill. Obviamente, si no conocen la palabra, va a ser muy difícil, pero ustedes traten de repetir lo que escuchen. Así van afinando. So, ahora, si me ver, si van afinando. I will be able to describe future work events. Who schedules the events at your workplace? Who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place the next week? What are some events that are taking place the next week? Good. So guys, let me ask you something. Who schedules the events at your workplace? ¿Quién es la persona que organiza todos los eventos en su lugar de trabajo? Las fiestas. Secretary. Human resources. Human resources in some cases. So, how do you say recursos humanos? Human resources. Mm-hmm. Good. What are some events that are taking place the next week? ¿Qué eventos van a estar pasando la próxima semana in your workplace? Go ahead and share. ¿Qué eventos van a haber? Las próximas dos semanas, tres semanas, etc. Merry Christmas. Lo de Lucho, ¿no? Okay. Okay. Now, aguinaldo generalmente no se, no hay aguinaldo. So this will be a Christmas prompt, Christmas bonus to pay. Okay. The Christmas bonus. Right? Para el aguinaldo, whatever. To pay the Christmas bonus. To celebrate Christmas, the Christmas party. No, a ver, es que...
Bueno, lo siento. What else is it going to happen? Do you guys have any meeting at work? ¿Tienen alguna reunión, algún seminario en las próximas semanas? ¿Cualquier evento, una donación? Graduation. Graduation. Okay. Uh-huh. What else? ¿Qué más va a pasar? Come on. Any memo that you have received? New year. Vacation. New year. Okay, what are we going to have? Now, what about you guys? Do you have any plans for next week? ¿Qué van a hacer la otra semana? Algo que ya esté agendado. Prepare class. Okay. Next year. Next year. Prepare classes, right? Okay. To prepare classes next year. Yes. Ajá. O sea que todos viven la vida al día. Que no, no saben qué van a hacer esta semana, mañana. No. Nadie. Oh, bárbaro. Organization skills, guys. Work and more work. Go to the gym after the work. Okay, good. To go to the gym after work. Mm-hmm. Vaya, no les creo a ninguno, pero we're gonna have it, right? So, keep it there, guys. Keep it there. In the meantime, go ahead and repeat after me, please. Hello, Henry. Hello, Henry. Hello, Henry. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who's representing the company in the yearly conference? Conference. Right? We don't say conference, we say conference. Conference. Hey, Peter. Hey, Peter. Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So... But Julie is attending the conference this year, too. So... I see. But Julie is attending... I see. But Julie is attending... Who's the lead? Lo voy a unir, ¿verdad? Porque generalmente nunca van a escuchar who is, sino who's delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. I am informing the committee about it. Let's go ahead. Who knows what grammar tense is this? ¿Quién sabe qué estructura gramatical es? Future. ¿Tiene presente con continuo? Y tiene que ver con presente continuo, correcto. Now, así está el material. Generalmente se enseña presente continuo primero, pero vamos a ocupar presente continuo. También se puede ocupar para el futuro. Okay, so let's go ahead and translate it. Hello, Henry. Hola, Henry. I have a question. Tengo una pregunta para ti. Who's representing the company in the yearly conference?
¿Quién es representante de la compañía en la conferencia anual? Casi. ¿Quién es el representante o quién va a representar? ¿Quién va a representar la compañía? ¿Quién va a representar la compañía? Representando en la conferencia anual. En la conferencia anual. Now, ¿se podría decir quién está representando o quién va a estar representando? La verdad es que simplemente se ocupa para futuro. ¿Quién va a representar? Okay. Hey, Peter. Hola, hey, Peter. ¿Qué onda, Peter? Well, María es. Bien. María es. Ajá. Se le está preguntando quién va a representar a la compañía en la conferencia anual. Bueno, María es. Es María. María. Ajá. ¿Solo María? María. María es ya. Uh-huh. Ese is no es necesario traducirlo. Bueno, María. Es María. O es María. Right? Cualquiera de las dos está bien. But Julia is attending the conference this year too. Pero Julia está teniendo la conferencia este año también. Está atendiendo la conferencia este año también. Va a atender. Va a atender la conferencia este año también. Uh-huh. That's right. Va a atender la conferencia. O sea, va a ir a la conferencia este año también. I see. Ya veo. Ya veo. Ah, ya veo. Okay. All of these expressions, go ahead and write them down, guys. It's part of your vocabulary. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Pero si Julie va a asistir, uh-huh. ¿Quién es? ¿Quién es la representante? Representante para la CEO el próximo año. La próxima semana. Ajá. Uh-huh. What about the leader? La próxima semana. ¿Qué dicen las motos? ¿Qué dicen las motos atrás? Todas esas de comida rápida que se le llevan a la casa. Entregado. Entregado. Entrega rápida. Correct. Deliver es entregar algo. Depende del material ya. Pero en este caso, delivering es como quién se va a encargar de las presentaciones. O sea, quién las va a dar. Ah. No vamos a ocupar aquí. Who's delivering the presentation para el CEO next week? ¿Quién es el CEO? El gerente. Es el tope del tope. Puede ser el dueño o puede ser alguien encargado. So, pero es the head of the company. So, again, ya veo. Pero si Julie va a ir, ¿quién va a dar las presentaciones para el CEO la próxima semana? Pues ya. Guess what? Invitado. Eso solo es guess. ¿Invitado qué? Bueno, de hecho, guest es invitado. ¿Qué invitado? ¿Qué invitado? Mm. Come on, I got. ¿Quién invita? ¿Qué invitado? Mm-mm. Guess what? Come on, no le voy a decir. What? Como, ¿adivina quién? O adivina. Ahí está, adivina qué. Good job, guys. Acuérdense, cuando yo no esté, ustedes van a tener que buscarlo. All right? Se lo pueden buscar. ¿Qué? Guess what? Significado. Uh-huh. Right? Se lo va a dar en español. O si no, guess what? Meaning. Se lo va a dar en inglés. All right? Pero necesito que ustedes también empiecen a buscar porque yo no siempre voy a estar con ustedes. ¿Ok? All right. So, ¿adivina qué? I am. Soy yo. Emocionada. Adivina qué. Yo. Yo. No necesariamente el I am. Ajá. Sino sí. Que yo. Adivina qué. Yo. ¿Vale? Yo. So, no todo se traduce. I am presenting with Hector, the new accountant. Yo estaré presente con Héctor. Nuevo contador. Ajá. Voy a presentar con Héctor, el nuevo contador. Uh-huh. Sounds great. Suena genial. So I am informing the committee about it. Informing.
gracias. Like in Spanish. Suena genial. Le informaré al comité acerca de esto. Ajá, le informaré, le voy a informar, no importa. La cosa es que suena en pasado. All right. So, teacher, ¿y por qué si estamos ocupando ING? Que en teoría es algo que estamos haciendo ahorita. I am listening to music. I am trying to speak. Estoy tratando de venir ahorita. ¿Cómo es que vamos a hablar del futuro? All right. Y aquí está la clave. Va a ser la misma estructura que vamos a ver mañana, pero lo que cambia es esto. I was just missing. In the yearly conference this year, next week. Vaya. Context, right? So if I tell you something like this. Here. I'm playing football. Well, soccer is going to be in this case. I'm playing soccer. ¿Qué significa? Estoy jugando fútbol. Okay. ¿Cuándo? Estoy jugando fútbol. Estoy jugando fútbol. ¿Cuándo? Ahorita, vea. Sí. Sí. But yeah. If I tell you this. I'm playing soccer tomorrow at 4 or 5. Voy a jugar fútbol mañana. Voy a jugar fútbol mañana a las 5. Mm-hmm. That's right. So, pretty much, guys, eso es toda la diferencia. No les he explicado la estructura todavía de presente continuo, pero quiero que sepan que sirve para hacerlo ahorita, las cosas que están pasando, right now. Pero si en nuestro complemento le metemos una estructura o se me fue la palabra, a time expression for the future, una expresión de tiempo en el futuro, la misma estructura nos sirve para hacer ahorita o en el futuro. Okay? So, if I tell you I'm playing soccer on Sunday, what is the meaning of that? Yo jugaré el sábado. El domingo. El domingo, perdón. Mire, teacher, pero que no fue ayer. Ayer fue domingo. Pues sí, pero no estoy ocupando pasado. Creo que no fue. Exacto. ¿Ya? Yeah. Right. So, I am playing soccer on Sunday. Voy a jugar fútbol el domingo. Voy a jugar fútbol el 5 de noviembre. No, ya pasó noviembre, ¿verdad? El 3 de diciembre. On December 3rd. So, cualquier expresión en nuestro complemento de futuro, pasamos de ahorita a futuro. ¿Estamos claros con eso? Sí. Yes, teacher. All right, very good. Because we're going to be using this. Now, teacher, pero aquí entonces, I am presenting with Hector, the new accountant. Aquí no hay expresión de tiempo. I am informing the committee about it. Aquí no hay expresión de tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es futuro si no tengo expresión de tiempo en oración? El inicio de la conversación. Exacto. The context. Porque ya, acá, ¿cuándo es? Es este año. Y van a ir a la conferencia anual este año. Y aquí es un poco más específico. La otra semana. Entonces el contexto nos va llevando a que sepamos que está hablando de cuándo. ¿Cuándo creen que es la conferencia? En el futuro. En el futuro, pero ¿cuándo? La próxima semana. La próxima semana. So the same context is actually telling you how to use it. So guys, we can use present continuous to talk about schedule events. So say it here, please. How to use present continuous for future events? How do you use present continuous to talk about
Talk about. Acá, bien solo. To talk. No se pierde mucho. To talk about. La L no se pronuncia. To talk about. Arrangements. Arrangements. Acá, voy. Arrangements. Arrangements. For events. At a time. Good, muy bien, esa gente. Muy bien. Later than now. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Go. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Later than now, correct. All right, guys. So, that's going to be all. All right. Eso es todo con esta estructura. So, what do you think the structure is, guys? Subject, verb to be, mm-hmm. Main verb, complement. Mm-hmm. Exacto, un complement. That's it. So let's go ahead and, bah, mañana lo vamos a comparar. Bueno, you know, ¿qué le puedo decir? Así es el programa. Voy a poner en mute algunos por el background noise. Si se escuchan de mi lado, pues lo siento, no lo puedo quitar. My apologies. Alrighty, guys. So we have this. En el chat tenemos un par de cositas. Pay the Christmas bonus. How do you say ellos van a pagar el aguinaldo? ¿Cuándo les cae? Como el... Bueno, el 15. En dos semanas, va, pongámosle en dos semanas. How do you say that? Ellos, obviamente, la empresa, ellos van a pagar el aguinaldo la otra semana. They... ¿Cuál es el? Okay. Are going... Ajá. So, let's go ahead and work with the structure here. Esto es lo que cuesta, ponerlo todo en orden. So, we got the subject, right? Now we got the verb to be. What is the verb to be that we use with they? They are going to. Correct. Going to. To pay. Ah, no, espérense. No. Going to es otra estructura para pagar. Yes. Si el verbo es pay the Christmas bonus. Paying. Y seguimos con lo mismo, ¿verdad? The Christmas bonus. ¿En dos semanas? This week. Two weeks. The Christmas bonus, the other week. Two weeks. Ok, si ustedes le quieren poner, how do you say la semana próxima? Next week. Ajá, el próximo mes. Next month. Ok, todo esto, ahí están sus complementos. El próximo año. Next year. ¿La próxima vacación? Next vacation. ¿Próximo lunes? Next Monday. Uh-huh. Okay. ¿En dos días? Two days. Next day. ¿En cinco días? In five days. Uh-huh. ¿En una semana? One week. ¿En 3 semanas? No se escucha nada. ¿En 3 semanas? In three weeks. Es como cuando se suben en el bus y les dicen cuánto vale, $2. Three weeks. Right? All right. And little by little, right? El lunes. On Sunday, Monday. On Monday, el miércoles.
on Wednesday. Wednesday. On Wednesday, that's right. El viernes. On Friday. Friday. So, así que sí, como pueden ver, guys, traten de copiar las cosas que yo les he dado. Si por ejemplo, tenemos next, obviamente no van a poner next day porque eso es tomorrow, ¿verdad? Ya sabemos el tomorrow. Pero ahí van next week, next month, el próximo año, las próximas vacaciones, el próximo lunes, lo que quieran. Solo mantengan el next. ¿Ok? Ahora, si queremos decir dentro de cuánto tiempo, en 5 días, o from in there, in 2 days, in 5 days, in a week, in 3 weeks, en un mes, in a month, en 2 años, in 2 years. O sea, traten de darle el patrón. Si estamos hablando de 10 en específicos, la preposición es on, que la vamos a ver más adelante. On Monday, on Wednesday, on Friday, trabajando con el chat. En agosto, volvemos a in. In August. August. Uh-huh. En septiembre. En septiembre. En septiembre. En diciembre. En diciembre. December. Entonces, ¿qué preposición ocupamos para los meses? In. 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 ¿Qué preposiciones ocupamos para cierta cantidad de días? ¿O meses? In. In. In también. In. Yeah. ¿Qué preposición ocupamos para los días? Om. Uh-huh. Ahora, si queremos hablar de una fecha en particular, vamos a ocupar on. ¿Ok? On December 24th. ¿Right? Teacher, pero usted no dijo pues que ocupamos in para los meses. Sí, pero los meses, sí, el mes. Aquí estoy hablando de fecha en concreto. Uh-huh. Entonces, ¿el primero de enero? December 1st. December 1st. Enero. January 1st. Correct. ¿El 14 de febrero? February 14th. 14th, that's right. Entonces ya quedamos que cuando queremos hablar de fecha, incluyendo la fecha del mes, ¿qué preposición ocupamos? On. That's right. What else can I give you? Me estoy adelantando temas, guys, pero quiero que los tengan. All right. ¿Cuál otra me falta? Ah, el futuro puede ser en 10 minutos. So how do you say a las 9? At. Uh-huh. At 9. At 9. Correct. A las, al mediodía. At noon. A la medianoche. At midnight. Ajá. Ahí estamos. So, ¿qué preposición ocupamos para las horas exactas? At o'clock. Y el o'clock, ahí vean ustedes si lo ponen o no. Ahorita solo estamos eso. ¿Ok? So, ya tenemos, guys, todo este material para sus complementos. Next, más cuando. In, más los días, las semanas, los meses. On, para los días. Y ni siquiera se lo tienen que memorizar. Solo vean el patrón y reemplacen por algo del mismo tipo. ¿Estamos? Eso va para el chat. Se lo quedan ustedes. That's it. Yo creo que esta es una buena base para expresiones de futuro. All right. So, let's go ahead and complete this, guys. The structure is going to be, what is the structure for present continuous or future events? Subject. Uh-huh. Verb. Mm-hmm. Main verb. Main verb. Verb ing. Complement. Complement. Future. Aquí le voy a poner entre paréntesis. Future. Future. Mm-hmm. So, let's go ahead and choose here. Cuando ustedes no sepan, muchos me han hecho esa pregunta los miércoles. Dice, mi estructura no es muy buena, a mí me cuesta. Aquí está. De todo esto que tenemos acá, ¿cuál es el sujeto? Number 2. Exercise number 2. What is the subject? Mark. Mark. Mm-hmm. Mark. Correct. Mark.
No me vamos a quedar. Ahí están las papitas, José. All right. ¿Qué sigue ahora según la estructura? Verb to be. Verb to be, right? Let's look for it. Is en la pizarra. Mark is sending. Ajá. Alguien agarró mis lapiceros. Guys, estoy poniendo bastante mute, ¿ok? Mari is sending. 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 The letter. The letter, the next. The letter. The letter. The letter, the next. Mark is sending the letters the next week. Mark is sending the letters the next week. All right, so si analizamos la estructura, nuevamente tenemos sujeto, to be, el verbo ing, y aquí, guys, el complemento es lo que cuesta, porque aquí es donde viene el vocabulario. Pero vamos a poner lo más lógico que sigue. All right. Si el verbo es eat, ¿qué vamos a poner? Justo después del verbo eat. Si el verbo es comer, ¿qué vamos a poner? La comida que va a comer. La comida que vamos a comer. Eat candy, eat pupusas, eat chocolate, eat pancakes. Si el verbo es ir, go, ¿qué vamos a poner? El lugar. El lugar, vea, ¿a dónde? Si el verbo es pegar, pegar. ¿A quién le vamos a pegar? Si el verbo es estudiar. ¿A dónde estudiamos? ¿Qué vamos a estudiar? No, ¿a dónde? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Casarme? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién se va? ¿Vean? ¿Quién me pongo el lazo? Exacto. Y así, esa lógica quiero que la mantengan para que no les cueste. En español decimos, voy a ir con mi primo el viernes al cine. ¿Vea? Yo Tarzán tu chita, y la gente entiende. Pero siempre después del verbo lo que viene seguidito. Así no se enchibolan. Y las expresiones de tiempo generalmente van al final de la oración. ¿Ok? So, let's go ahead and create these examples here. Number three, help me out, please. Jane. Jane. And then? Jane is working on the report tonight. On the report. On the report. On the report. Tonight. Tonight. Good. Y ahí está su estructura. Se me vuelve esta cosa. All right. So what is it again? Jane is working on the report tonight. All right. Tip. Para que se les quede desde siempre, siempre empiezan con capital letter, letra mayúscula. Y por favor, si están terminando una oración, póngale punto. Right? Desde ya tratemos de acostumbrarnos. Eso yo no lo evalúo por el programa, pero sí debería de. All right, next one, subject. Walter is... Wait for me. No me atropellen. Is... Verb in ing. Signing the check date. Me lleva su entusiasmo, pero espérenme para que todos vayamos al mismo tiempo. So, Walter is signing el qué? What is he signing? The checks. Today. Pero y today. Es hoy. ¿Cómo va a ser hoy futuro? Si ahorita estamos en el hoy. Pero puede ser más tarde. Sí. Right? Ahorita son las 8:40, digamos que las 9. ¿Lo firmo? Sigue siendo. El transcurso del día. Exacto. El transcurso del día. Correct. All right. So, help me out, please. Subject from this one. Marina is Organizing what? The, pres-
The presentation. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon, at night, in the morning, etc. In the afternoon. All right. What about this one? Who's the subject? Guillermo. Is going to the bank. To the bank. To the bank tomorrow. Is going to. So subject to be. What is the verb in ing? Going to where? The bank. When? Tomorrow. Ya ven cómo pueden seguir la estructura si la hacen paso a paso. Ahora, guys, no se vayan a confundir con el going to. Esa es otra estructura. Esto es un verbo ing. Si estuviésemos ocupando going to, tendría que ser así. Going to go to the bank. Tiene que ir otro verbo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. So, keep the structure y no se confundan con el going to si ya tienen conocimiento previo. All right. Now, what if I wanted to make it negative? Guillermo isn't going to the bank tomorrow. Not going to. So we're gonna have right here. Acá. Okay. Is not sending. No vamos a cambiar más nada que agregarle el not. Okay. Is not. O sending. Si lo queremos contraer, ya tenemos el to be, ¿verdad? Isn't. Isn't. Y si fuera are. Para aren't. Are not. Entonces, guys, how do you say Jane no va a trabajar en los reportes esta noche? Jane is not working tonight. That's right. Y se fijan que venimos con lo mismo de solo agregarle el not a las negativas, ¿vea? En todo, en simple present, en to be. So, Walter. Walter isn't signing. Walter no signing. Isn't signing the check today. Aquí va el not. Walter is not signing the checks not today. Good. Marina no va a organizar la presentación en la tarde. Marina is not organizing the presentation in the afternoon. Marina is not organizing the presentation in the afternoon. Guillermo no va a ir al banco mañana. Guillermo is not going to the bank tomorrow. Good. Ahí estamos. This is present continuous for future events. Eso es todo. Now, no le puedo enseñar las preguntas todavía porque lo vamos a hacer el día de mañana. So, I'm going to send you this to WhatsApp. Just a second. Okay, guys. So, nuevamente, quiero que me digan una persona, voluntarios. ¿Cuál es la estructura? What is the structure? Me, Daisy. Go ahead, Daisy. Subject, verb, main verb, complement, future. Correct. Expresión de tiempo en el futuro. All right. So, ¿qué ponemos después del sujeto? Verb to be. Main verb. ¿Cómo va a ir ese main verb? Gerundio. ¿Para qué no nos complicamos? ¿Qué viene después del gerundio? Complement. ¿Pero qué? La acción lo mete a futuro y después futuro. Tiempo futuro. Si el verbo beber, ¿qué vamos a beber?
Correct. So, sí, la descripción de lo que vamos a hacer. Que vaya con el verbo. Ajá. Right? La descripción de lo que vamos a hacer. Si el verbo es caminar. ¿A dónde vamos a caminar? ¿A dónde? ¿O con quién? Ahí, ¿con ese quién? Verbo es algo ambiguo, ¿vea? Entonces ahí depende, ¿sí?, de lo que queramos decir. So, siempre, ajá, lo más lógico después del verbo, la expresión de tiempo al final, y entre eso podemos jugar con muchas cosas. ¿Con quién? ¿A dónde? Con todas las WH questions. Okay. All right? Very good. So, this is what I wanted to do, guys. Do you have questions? Antes de meternos, ¿tienen preguntas? Teacher, mm-hmm, ¿puede escribir la estructura? Que no me sale ningún chat antes de que me conectara. En la página 30 de la unidad 3 está... Okay. Ah, ya lo vi, estoy choca. Ahí estoy antes ya. De que me conectara. Okay. I like it, me gusta la honestidad. So guys, this is what we're going to do. I'm going to give you 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos. Solo 10 minutos. En estos 10 minutos quiero que me hagan 3 ejemplos en afirmativo y esos mismos. Sí, en todo lo que se ponen de acuerdo. 3 ejemplos en afirmativo y 3 en negativo. 3 por todo el equipo. Wait. 3 en afirmativo y esos mismos los pasamos a negativo. ¿Ok? Para que no les cueste, solo agreguen el not. Okay. Y ahí quiero ver si ya salen preguntas después de que tomemos asistencia. Okay? ¿Ok? So go ahead, guys. Go ahead and accept the invite. You got 10 minutes, 3 and 3. Si se pueden hacer más, hagan más hasta que yo los llame. Ok. All right, go for it. Okay. Gracias a Dios, aquí. Ay, qué bueno. Creo que se va a incorporar Alba Noemí. Deberíamos de empezar a estructurar las 3 oraciones afirmativas y esas mismas las vamos a convertir en negativas. Ok, primero la afirmativa, ¿verdad? Sí, 3 primeras afirmativas y luego 3 negativas, okay, utilizando esas mismas. Así es que creo que deberíamos de estructurar una afirmativa y luego la negativa para que. Ok. Okay. De cualquier cosa podría ser, ¿no? Sí, de cualquier cosa podría ser, siempre tratando de enfocarse al trabajo. Ajá, just to make sure that are going to be activities in the future. Actividades en el futuro. Ajá. Ok, activities en el futuro. Hello. On weekend. Number 2. Yo, entonces, I go to the park in the morning. Structure, focus on the structure, ponga la atención a la estructura. Me gusta la idea, pero pégale la estructura. Future, ING, ¿dónde vas? Goodbye. Duro eating. Eating tendría que ser, ¿verdad? Sí, is eating. Ajá. Eating. Ajá. Ajá. Es como cuando uno dice, creo, estaré comiendo, algo así, ¿verdad? Ajá, porque le tenemos, para que sea futuro, hay que agregarle la ing. Entonces, eating. A mí, así se me ocurre. Eating. Y luego. Ajá, ¿qué va a comer? ¿Qué es lo más cercano? Pizza. Y le ponemos luego el tiempo, así, ir en pizza. Ajá, podemos poner, después de que coma, podemos poner el lugar o podemos poner el tiempo. Ok. Ir en pizza.
In the afternoon, pongámosle. Sí, así sería. ¿O? Sí, en la noche. Son más de 100 páginas. Ok. Vaya, en mi caso, la negativa de la que les dije sería: I am not playing soccer on Sunday. Ok. Ok. I am not. Ok. La mía, Ana María, is not preparing a quote tomorrow. Ay, que me mata si no la preparo. I am not going to the beach on January. Mm-hmm. On okay. January or in January? In January. Okay. Teacher, y en mi caso no utilizo ninguna, solo pongo tomorrow, ¿verdad? You want? En la oración que yo tengo, Ana María is preparing a quote tomorrow. Yeah, quote. Una como descripción, quotation. O tengo que poner alguna. Me ocupo preparing y ya puso el qué. Ok. Uh-huh. All right, teacher, no sé si está correcta esta. I am preparing the meat for the Saturday. For Saturday. Está bien, ¿verdad? For Saturday, solo sí, for Saturday. For Saturday, okay. All right, good job, keep it up. How are you doing, guys? Hi, teacher. Hi, teacher. Hey, no. No, no, pero ya, ya más o menos ya. Ok. Claudia, ¿tenés la tuya? Es una pregunta. Sí. No sé si estará bien, pero... He is playing in the park. He is not playing in the park. Good job, pero Claudia. Sí. Good job with the structure. Muy bien con la estructura. You're just missing the time expression for the future. Solo le falta la expresión de tiempo de futuro. De tiempo. Uh-huh. Pero estructuralmente está súper bien. Carla. Yo puse I cooking the chicken. Uh-huh. Pero no sé si me hace falta. Can you repeat, please? I cooking the chicken. I cooking, I am. I am cooking. Mm-hmm. The chicken. I am cooking the chicken. When? Tomorrow. I don't know. We'll poner it in the morning. Mm-hmm. Okay. Is correct, teacher? Yep. Okay. And in negative? I am not cooking. Cooking their chicken in the morning. Yes. Yes. La mía, my sister is going to the supermarket tomorrow. My sister is not going to the supermarket tomorrow. Easy, right? Easy. So easy. Too easy, right? Demasiado easy. Yeah. Teacher, me consulta. Todos los verbos se pueden convertir en ing. Yes. Okay. Toditos. Teacher, I have a sentences. I don't know if is right. My boss is doing a party for us. Is correct? Throwing. Generalmente para fiestas se ocupa el verbo throw, tirar. ¿Por qué? La verdad nunca he investigado, pero es el que se ocupa. Throw, throwing. Throwing. Uh-huh. My boss is throwing a party for us. Yes. When? Oh, okay. Okay. When? What about the time expression? For us... next week. You got it. Okay. Mm-hmm. Okay.
Okay. All right. So I think time's up. Let's go back and we're going to be sharing some examples. Okay. All right, people's coming back. All right, in 7 seconds, everybody's going to be back here. Okay, Alba Noemi. Alba? Present. All right. Present. Give me your examples, please. Deme sus ejemplos, por favor. Todo lo negativo. René is organizing a tournament the next week. Es de botones. The next week. Excellent. Good job. Negative. René is not organizing a tournament the next week. Good. Organizing. Organizing. Good job, Alba. Roxana? Hello? Affirmative, please. I working the next weekend. I working or no. I am working? I am working the next weekend. Okay, negative. I not working the next weekend. Good. SFD se puede quitar. That's good. I like it. Okay. William, affirmative and negative, please. Cindy is eating pizza in the afternoon. Mm-hmm. Cindy is not eating pizza in the afternoon. Easy, yeah. Chiche. Good job. Rina, affirmative and negative. Marisol? Rina. Hola, perdón, que aquí este internet está un poquito malo aquí en la casa. Affirmative and negative, please. Your example. We are preparing a meet for Sunday. We're preparing a meeting for Sunday. A meeting, yes. We are preparing a meeting for Sunday. Ocuparía on, mejor. On Sunday. No for. No. I'm preparing this for Sunday. Es como que lo estoy preparando para el domingo. Right? Y la otra, I am preparing a meeting on Sunday. Es como que el domingo va a estar rebuscándose por preparar la reunión. So, depende del contexto. Entonces, el on sería como para estar. Ajá, que ese día lo va a estar preparando. Por no, para, a ver. Uh-huh. Sí. Tiene es como que la va a estar preparando para el domingo, entonces ya es como que ahorita usted ya lo está haciendo para tener la lista el domingo. Entonces, podremos cambiar el verbo y todo se simplifica. I am having a meeting on Sunday. ¿Y si ella dijera que está preparándola para una graduación, por ejemplo? Vaya, pero es que ahí el hecho de preparar, si nosotros lo ocupamos así, es como que ya lo estamos haciendo. Ah. Tiene que ser organizar. Organization. También ahí le pega, porque I am organizing a meeting on Monday. Es que el lunes usted va a estar organizando. Ese organizar y preparar es un poquito tricky. Planification. Planning. O sea, planning. Hay muchos verbos que pueden meter. Planning, organizing, preparing. Pero esa es la cosa, que si ustedes dicen I am preparing, bla, 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 on Monday, es que el lunes va a estar preparándolo. No es que ya esté listo para el lunes. Uh-huh. I am organizing a meeting on Sunday. Estoy organizando y ahí viene el cruce de lo de ahorita. Si yo les digo, hey, I am organizing a meeting on Sunday.
es que ahorita yo ya estoy organizando. I am organizing ahorita a meeting on Sunday. Esto va totalmente en contra de lo que les he explicado, pero es por los verbos. Uh-huh. Es por el verbo en particular. ¿Estamos okay. o tienen preguntas de eso? Perdón, la lista. Uy. All right, so, Alba Noemí Cortés de González. Alba, Alba. No, me cuesta el mute. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Present, teacher. Carly Ivania Cabrera Serrano. Carly Ivania. Oh, creo que se ha levantado. Claudia Elizabeth Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. No sé, con alguien me mandó un mensaje. Pero tenía problemas de internet. ¿Qué es eso? Teacher, ¿cree que yo no pueda entrar así remotamente porque estoy usando mi celular personal y no el celular que está registrado de la empresa? Porque ahí es donde tengo el correo empresarial y todo. No, no se preocupe. Porque ya es tercera vez que me pasa que no logro entrar cuando vengo en camino, que he salido del trabajo para acá. I don't think so, a menos que eso creo yo. No, no, ya le contesto esa pregunta. So, Carla Yanet Amaya Vera, not present. Carla María Quintanilla Vélez. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Not present. Miguel Ángel Pazón de Verde. Present. Miguel Carolina Mosto Valdés. Ah. Present, teacher. Natalia Carolina González. Present. Don Alonso Alfonso, Madrid Escalante. Present. Elena Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Roxana Yamilé González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Pintastro. Present. Sandra Reyes de Suerte Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay, thank you very much. Carly Vani, ¿estás aquí? Present, teacher. Okay, thank you very much. All right, guys. So, creo que estamos claros de por el verbo organizando, preparando y todo eso. Difiere un poquito. Lo demás, estamos bien. Do you guys have any question about the structure? ¿Alguna pregunta con la estructura? Yes, I have a question. Go ahead, Carla María. Yo había elaborado una positiva y una negativa, pero quiero que me corrija. Go ahead. Había puesto, we are organizing the party on Saturday. This is correct. Yes, it is correct. Grammatically speaking, it's correct. Pero caemos a lo mismo por el verbo. Es como que ahorita lo estamos. We are organizing the party on Sunday. Es que el domingo vamos a estar organizando la fiesta. Como que ahí lo vamos a estar preparando. No que la van a tener, sino que el domingo van a ver, va, ¿qué onda? ¿Qué vas a traer? ¿Quién va a comprar la carne? ¿Quién va a comprar? ¿Cuál es lo correcto, teacher? We are having. Vamos a tener que organizar. We are having. Instead of organizing, having. Okay. Good. Para contestarle, espero le haya contestado la pregunta, Carla María. A la María, no estoy seguro. No creo que tenga que ver nada con el teléfono. Porque eso usted solo mete en el teléfono, la aplicación, el número de ID, la contraseña y ya. No estoy seguro. Sí. Ok, right. Tengo... No, ya le contestó a Carla María y era casi similar el uso. Good. Good. Anything else, guys? Any question before you continue working? No. Ok. No question. So, guys, I'm going to give you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutos para que consigan 10 verbos. All right? Esos 10 verbos los van a dar a otro grupo. Ese otro grupo va a tener que hacer oraciones con esos 10 verbos. All right? No salgan con verbos astrales, ¿no? Alunizar o cosas así. Que
cosas que la gente pueda ocupar, pero tampoco tan sencillos. Pasemos ya al play, eat, sleep y todo eso. Son 10 verbos que ustedes consideren que son normales para usarlos. Useful. Y me lo van a dar a mí. All right. So, váyanos escribiendo. How many verbs? ¿Cuántos verbos? 10 verbos. All right. Solo los muy verbos, teacher. Los muy verbos. Tienen 3 minutos para escogerlo como grupo. Que se los van, o sea, el grupo 1 se los pasa al grupo 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 1. Ok. So, okay. Go for it. 3 minutos. See you back in 3 minutes. All right, people's coming back soon. They got 6 seconds. All right, guys. So, Natalia,
Yes, teacher. Dictate your verbs to group number two. Okay. So Jose Antonio, Carla Maria, Miriam, Roxana. Write them down, please. Okay. Drive. Drive. Which one? Drink. Okay. What is number two? Draw. Do what? Feel. Okay. Wait. So we got. Say number one again. Digan el primero, no? Drive. Drop. 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 Draw. Okay. Draw. Do you have? Sí. Yes. Drink. Feel. Forget. Forget. Close. Forget. No lo pongan, guys. No hay que hablar mucho. Close. Fall. Fall. Sleep. Clean. Okay. Change. También. Okay. Yes. Change. And dance. Okay, that's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. Go for it. Okay. So group number two, those are yours. Carla Maria, give me the verbs for group number three. Group number three, Daisy, Catherine, William, pay attention, please. Go for it, Carla Maria. Okay. Like. Play. Work. Drive. Take. Keep. Learn. Right. Listen. Use. Come. All right. Good. All right. So Daisy, Catherine, William, those are yours. Catherine, give me your verbs, please, for group number four. Group number four is Ana María, Miguel, Reina. Pero yo los anoté. Lo puedo decir yo. Yeah, go ahead, Daisy. Okay. Hacer. Ask. Count. Explain. Okay, wait. Give me a second. Ana María, esos... Sí, ese es nuestro grupo, teacher. Ahí se lo había puesto por chat de WhatsApp antes. Ok, espérame. Entonces, estaba con Miguel y con Rina. Sí, ahorita estaba en el grupo. Lo que están diciendo son para nosotros. That's right. Give me a second. Bye. Pardon. Ah, ok. So, accept, ask, count. Continue. Explain. Explain. Finish. Forget. Cambiamos forget. Ok, write. See, room, read, worry. Okay, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos. So, okay. Ana María, Miguel, yes. Reina, esos que acabo de escribir son los suyos. Now. Okay. Claudia Lisette, Sabrina, le voy a pasar a dos más. All right. Claudia Lisette, Miriam, Zané Alonso, en Sabrina, ustedes son el nuevo grupo 5. Esas son las que puso Ana María. Okay. And Claudia,
Give me the verbs for group number one, please. Group number one, Alba, Natalia, Sandra, pay attention. Give. Mm-hmm. Hate. Mm-hmm. ¿No se pronuncia así? Yep. Hate. Mm-hmm. Help. Live. Keep. Hunter. Make. Wait. After keep? Keep. Hunter. Make. Okay. How do you spell the one after keep? ¿Cómo deletrea la que ya ven que sirve el deletreo? How do you spell the one after keep? La que va después de keep, ¿cómo la deletrea? Write it down. Go ahead and write it down, please. Escríbelo. Yeah, the one after keep, like right for the keep. Keep. Continue with the next. Continue con otra. So give, hate, help, leave, keep, and then make. Mm-hmm. Solamente. All right, give me some verbs, guys. Tírenme cuatro verbos más. Everybody. Room. Uh-huh. Get up. All right. Two more. Watch. Mm-hmm. One more. Oh, live. We already got live. Hair. Which one? Hear the oír. Pues listen. Listen. Uh-huh. What else? Give me one more. Anybody? Draw. De dibujar. Star. Ray. Okay, start. Star. Complain y quejarse. Mm-hmm. All right, me gustó. So group number one, go ahead and copy this. Once that group number one is ready. Me van a tener que crear sentences con cada uno de esos verbos que tenga sentido. Okay? So, group number one, are you ready? ¿Ya copiaron? Yes. Yes. All right. So, go ahead and accept the invite. I'm going to give you, tenemos 10 de estos. I'm going to give you 15 minutes top. Okay? 15 minutes top. Máximo 15. Go for it. One example of each. Con los que nos dijo el otro grupo, pero creo que es a la que le puso a deletrear, ¿verdad? Sí, a Daisy. Pero sí. Ella dijo give, head, help, keep, make, room, grab, watch, listen, start. Uh-huh. Correcto. Teacher, vamos a hacer oraciones con los verbos que ella mencionó. Ya, yeah, con los que les dieron. ¿Hola? Con los que les dieron. Uh-huh. Ajá, con lo que la chica dijo, ahí vamos correct. A hacer verbos. Okay. Yes. Según el ejemplo del inicio de las oraciones, como en el futuro. Sí. Uh-huh. Is present continuous for future events? Okay, guys. Podemos poner... Dijo room, Sandra, sí. Dijo room, keep. Make, get up, watch,
listen y start. Entonces podemos poner is running in the park. Bueno, como ahí lo que podemos hacer es hacer unas tres oraciones on cada Monday. Quien. Porque yo copié de run, king, listen y get up. Tengo la primera oración. Roberto is running in the park on Monday. Ok. Veamos otra. Watch. ¿Cuál están haciendo para que hagamos diferentes? Ah, de acuerdo. Para que terminemos las oraciones, ¿verdad? Room, ¿ya lo hicieron? Ya. Teacher, ya me confundí. Toda confusion. La estructura correcta es, example, Joseph is driving to the beach on Saturday. Is correct? Yeah. Ah, no sé, pero yo pensé que estaba mal. Okay. Es que ya estaba usando Google y le aparece otra palabrita. Igual parece. Me parece well. Pero, o sea, quería salir de la duda. No lo iba a utilizar porque yo sé que Google Traductor miente. Ok, drink. No, es que mienta, es que no tiene tanto contexto y tiende a. Ajá. A ver, a ver. Ok. Ah, pues it's correct. Dejémoslo así. Sería entonces. Drink era, ¿verdad? Era draw. Drink. No, draw y. Driving. O sea, sí, en present. Driving es driver el primero, José. Ajá, no, driving es. Es el primero. Draw. To drink three. Drop era que drop soltar, ¿verdad, teacher? Draw is dibujar. Ah, dibujar. Yeah. Dibujar, dice. No, por lo escribimos mal. D-R-A-W. Así se. Aquí está en el chat, Carla, ya te digo, permíteme. All right, go for it. You only got 10 minutes now. Sí, apuremos. Me va a cambiar el pobre. Uh-huh. Va, porque está raro. Vaya. La siguiente. Hey, teacher. Preguntémosle, teacher. Ah, sí, tenemos una pregunta. Necesitamos ayuda con el like. Con like. O sea, la primera oración estamos todos, no sé cómo ajá, va. Ajá, es que. Si está bien, por ejemplo, I am liking to play soccer next week. Ajá, a mí me va a gustar el próximo año, o sea, no estoy convencida todavía si me va a gustar o no. Es que pero no sé cómo. A mí me gusta, pero si decimos I am liking to go shopping, algo así. Let me ask you something. Do you guys have Facebook? ¿Cómo dijo? Do you guys have Facebook? ¿Tienen Facebook? Yes. I am like to Facebook. Ah. Así vamos a poner. I am liking a post. Sí, okay. Okay. I am liking. Ah, es que por eso. Es que el like es sentir de gustar como de eso. Ajá, como si eso me gusta. Context. And you may like a post, you may like a picture. You make a Facebook page, you know. Ajá, es que a mí me confunde un poco porque si sí, yo estoy hablando como de algo que me va a gustar en un futuro. Context. Ajá, por eso es que yo me quedé como que, ¿cómo le agrego el ING? O sea, porque es algo
que no estoy segura que me va a gustar o no me va a gustar. Yeah. So context. Okay. Mira, le voy, estar, le voy a dar like a tu página mañana, que ahora también tengo acceso a internet. You know. Ah, I am liking. Okay. Right. Okay. Thank you. You got 5-8 minutes. Okay. We're saying the movie. Saying, uh-huh. At the night. Movie. Or tomorrow. At night, esta noche. At night. Or after the class. Night. Mm-hmm. Okay. We are saying. A room. The movie at night. Mm-hmm. Okay. Vaya. Yo tengo room. Okay. Mm-hmm. Okay. I am running. I am running in the park. In the stadium. Uh-huh. Mm-hmm. I am running. In the stadium. Mm-hmm. I am running in the stadium on weekend. Ay, no quiere pintar esto. Okay. Tengo real. Yes. Real. Okay. Mm-hmm. She's reading. El Principito. Un libro. El Principito. The last week. ¿No? ¿Por qué last week? No, last sorry. Week es pasada la semana. Sí, me perdí. The next week. The next week, porque es a futuro. Huh? Yeah. Es que como la leí hace un montón, tengo un montón. Okay, y worry. We are remembering this class tomorrow. Nosotros vamos a recordar esta clase mañana. Hopefully, ojalá. Yes. We are remembering class tomorrow. Okay. Real. Claudia. No me gusta leer por las noches. Excuse me. A Sabrina le gusta leer por las noches, no sé. No me gusta. I don't like. Ah, pues decir don't like. Pero la oración. Pero la oración, como estamos con el verbo read, ¿verdad? Sí, de leer. Sabrina is reading. Reading. A book at night. Me gusta leer. At night. Wrong. Correr. Yes, it is. Claudia, can you give me an example, please? Go with go wrong. Bad. Todo diciembre, correr. All right, keep it up, guys. Hey, girls, how are you doing? Hello, girls. Go on. Ahí vamos, ya casi. Nos hemos repartido a hacer ciertas oraciones cada quien para poder salir con las 12. Good. Show me what you got. Hola.
Muéstrame qué tienen. Ok, yo tengo Sandra, can keep the camping from the other with. ¿Y la estructura? Subject to be ing complement. That's the thing. Para la próxima. No hallaba qué poner con la palabra keep, de mantener. Puse pues. Okay. Sandra puede mantener la campaña de la otra semana. My recommendation es esta. Háganlo juntas. Yo sé que se lo dividen por salir antes, pero. Ajá. Si una de ustedes, por ejemplo, no tiene la estructura correcta, todo ese trabajo okay. va a ser en vano, ¿verdad? Entonces, para próximas, me gusta el nivel de organización que están buscando, pero sí. Entonces, aquí, entre todas, vale. Deme un sujeto con el verbo, eso se llama brainstorming. Okay. Que es como una lluvia de ideas. Brain, de cerebro. Storm, de tormenta. Brainstorm. Right? Así que sí, tendría que ser el sujeto. I am keeping... I am keeping myself quiet in the meeting. Y ahí es donde pega el vocabulario. Yo me voy a callar en la reunión. O yo me voy a mantener callado en la reunión. I am keeping myself quiet. Okay. All right. Good. We're going to go back. Tengo otra. Esta otra. Carolina is working on hearing, así se pronuncia, hearing. Okay, a ver, sí, es H-E-A-R-A-N-G. I-N-G, muy buen spelling, solo esa letrita, pero good spelling. Mm-hmm. Carolina is working on hearing the player of the month. On hearing. The thing is this, usted ya tiene working. This is working. Ajá, Carolina está trabajando en escuchar las oraciones del mes, no. Pila, es que Carolina está escuchando las oraciones. Carolina va a estar escuchando las oraciones mañana. Por ejemplo, that's the thing, que hay que mejorarle al futuro. Let's go back so we can discuss them, okay? Good job, Natalia. And of course, the group. Alrighty, so group number 5, Miguel Ángel, me disculpas que no pude llegar, my apologies, estaba trabajando con otro grupo, pero sí vi que me pediste ayuda. Sí, si quieres, cuando le mencionemos ahí le voy a preguntar. Okay, great. So group number 5, help me out, please. Claudia, Miriam, René, Sabrina. Give me your examples, please. Va, ¿quién quiere empezar? Dale. Va. My father will close the door of the house. Will. Mm-hmm. We are not used will. René. No. Father closed the door of the house. Almost. Remember, it's verb to be. My father closed? No. ¿Cómo era? Okay, déjenlo que patinen un poquito. Recordaré que te falta el verbo to be. ¿Cuál sería de el father para él? ¿Cuál sería? My
My father, ¿cuál sería? No, no sé. My father is Vamos, vamos, vamos. You can do it, guys. Y esto les aseguro que varios están igual. My father is. Is. And the verb. Continue. Close the door of the house. Closing. No, pero my father closing the door of the house. My father. My father is closing. Closing the door of the house. And we are missing this. The complement for the future. My father is closing the door at night, por ejemplo. Okay. Mi papá va a estar cerrando la puerta en la noche. Good. Thank you, Renee. Thank you, Sabrina. Eso es lo que se busca. Right? Que se patine. O sea, no busco que patinen, pero obviamente en la práctica es que se van a ir aprendiendo. Good. Okay. My father is closing the door. Give me another example, please. Maria is cooking the vegetable at noon. Maria is cooking the vegetables at noon. Good job. Miriam? René is dressing for the night party. René is... ¿Lo será difícil? Is correct or... I don't know. Vaya. René is, René is dressing... No pega mucho. René is dressing up for the party. Dress up es como vestirse bien, right? Dress up. So René is dressing up for the party on Saturday. I see. You see? ¿Ya ven cómo va saliendo vocabulario? Good job, Miriam. And group. And Claudia. Dancing in the party. Uh-huh. Whoa. What about the rest? Structure. So, yet. What is your subject, though? Subject, verb be, main verb, plus complement. Correct. So, Claudia. Ahorita solo Claudia. Claudia, what is the subject? ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De René. Ok, so René. René dancing in the party. Almost there. What about the verb to be? Okay. De René tenemos el to be. What is the verb to be for he? Ahí déjenme. You can do it. René is, René am, René are. René is. Ok. René is dancing in the party. And this expression, the future expression? ¿Qué expresión de futuro me puede dar, Clau? ¿Cuándo? In the party at night. Good, excellent. So, give me the sentence again. Dígamela toda, ¿no? René is dancing in the party at night. Good job, guys. Good job. Round of applause to him. Good. So, good job, Claudia. Eso es lo que tenemos que ver. La estructura tiene que ser nuestro amigo ahorita. Es como una instrucción. No sé cómo tiene. Pero normalmente las cosas traen instrucciones. ¿Vale? Una cajita de pancakes trae instrucciones, ¿vea? Van a echarle el polvo en la cacerola y le va a valer 20 todo. O van a hacer la mezcla. Exacto. Entonces, ¿sabes? Estructuras son las instrucciones. Right? Pero tenemos que saber qué es. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién hablamos? ¿El to be? No sé. Right? ¿Cuál es el verbo? El que se le pone en el... O sea, tenemos que saber esas cosas. Y así va a ser un poquito más fácil. Felicidades, Claudia, que pasó de algo. ¿Tiene estructura? Algo ya tiene estructura. Muy bien. All right. Reina Marisabel. Yes. Pedro is asking the meeting next week. Pedro is asking. Pongámosle for.
Pedro is asking for. Ask for is pedir. Solo eso cámbiale. Pedro is asking for the meeting next week. Yes. Pedro is asking the meeting is next week. Pedro is asking for. F-O-R. For the meeting. For next week. Pedro is asking for the meeting next week. Eso es for the meeting next week. Pedro is asking for the meeting next week. Good. Es como que... Ay, suena también a presente eso. Pedro está pidiendo ahorita la reunión para la otra semana. Pedro is asking... Digamos que Pedro no tiene pisto, ¿vea? Y como ya viene los pagos, ¿vea? Pedro está pidiendo pisto. Pedro va a estar pidiendo pisto mañana, ¿vea? Pedro is asking for money tomorrow. For money. For money tomorrow. Entonces, ask for es pedir. Pedro is asking for money tomorrow. Pedro va a estar pidiendo pisto mañana. Pues sí, ¿a quién no le ha pasado que le pagan y ya no tiene? Todo. Y si no, que se lo tuvo. All right, good job, Elena. Miguel. Thank you. Mm-hmm. We are finishing English class at 10 o'clock p.m. Good. Solo que no le pasas muy bien estructura y todo, solo no metas o'clock p.m. O metes o'clock o metes p.m. 10 p.m. Como el agua y aceite, no se mezclan. Pero okay. Good job. I like it. And what about your question? ¿Tenías una pregunta? Sí. Con el verbo worry. Uh-huh. Worry. No sé. No, les decía yo a mi grupo que no encontraba como una oración para eso. Porque sería como estaré preocupado la próxima semana o estaré preocupado por algo. No sé si se puede siempre utilizar. ¿Quiénes de ustedes han dicho, nah, ay, me preocupo por eso mañana? Ajá. Ay, todos. Sí, se puede. Más en una negativa. No, sí se puede. I am worrying about the bills on Friday. I am worrying. Porque pusimos una, por ejemplo, Rina is worrying about her exam grade today. No sé si es correcto. Sería preocupada por las notas del examen ahora. Preocupando, sí. Puede ser. Puede ser. Mm-hmm. All right, let me go ahead and take attendance, guys, and then we can continue. Just a second. There it is. That's good. No todos los días van a ser de conversaciones. El tema está algo cuico, pues hay que arreglarlo. Alba de Cortés, de González. Alba. Alba. Aquí estoy. Okay, present. Conmigo, ¿verdad? Sí. Present. Dígame, present. Yo, Alba. Present. Present. Dígame, present. Ah, present. Ah, okay, thank you. Ana María Chacón de García. Present. Claudio Pensé Vanecho. Que me estaba preguntando. Claudia Cabrera, Claudia Iván y Cabrera Serrano. ¿Claudia? Claudia Lisette. Ah, no, espérame, ya estoy mezclando nombres. Carla Iván y Cabrera Serrano, not present. Claudia Lisette Canales de Enrique. Present. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. No, present. Carla María Quintanilla Vilés. Present, teacher. Carla Melissa Susana Campos. Present, teacher. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. No, present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Natalia Carolina González. Natalia. Present, teacher. Present, teacher. Leonel Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Elena Marisabela Álvarez de Chávez. Present, teacher. Roxana Milet González de Alegría. Present. Sabrina Mabelotín Castro. Present, teacher. Sandra Elizabeth Sorto Romero.
Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you very much. All right. Ana Maria, go ahead, please. You had a question. Yes, con el verbo accept. Si estaba bien la oración que puse. You are accepting to live in Alaska next month. You are accepting to live in Alaska. Vamos a lo mismo. Depende del contexto. Si usted dice, you are accepting to live in Alaska next month, es como que ahorita vaya, mira, con esto tú estás aceptando vivir en Alaska el próximo mes. ¿Vas a firmar o qué onda? Ahorita. Aunque tengamos la estructura o la time expression de el próximo mes. Uh-huh. ¿Ok? Depende del contexto, porque yo les puedo decir, I am accepting your proposal tomorrow. Yo voy a aceptar tu propuesta mañana. Entonces, siempre tiene que ver un poquito el contexto. Y nuevamente, I am accepting to live in Alaska next month. Yo estoy aceptando vivir en Alaska el próximo mes. Ahorita estoy firmando. Aquí está, ¿ves? Esta me firma. Aunque tenga, o sea, que el próximo mes. Sería más funcional con algo más cercano. O con algo más. No necesariamente. Oh. Algo que sí pegue con el verbo. Por ejemplo, I am accepting work. I am accepting work in the restaurant in the school. I accept this. Yeah, you see, ciertos verbos tienen un par de tricks. Accept es uno. Entonces tienen que aceptar algo. No le metan otro verbo. I am accepting to travel. Mm-hmm. Mm-hmm. Right? Simplemente, okay. I am accepting. I accepting check. I am accepting check. I am accepting your friends. I voy. I am accepting the check at 4 p.m. Ahorita no, venite a las 5. I am accepting the check. Está seguido de un nombre de cualquier cosa. I am accepting your friend request tomorrow. Mando saldo ahorita, vos mañana te la acepto. Right? Te estoy aceptando tu solicitud de amistad mañana. Pero si entonces dicen, yo acepto trabajar, yo estoy aceptando viajar, si le meten otro verbo, ya cambian totalmente. Entonces métale un noun, el nombre de una cosa. Yo te voy a aceptar la manzana a las 5, porque ahorita no tengo hambre. Uh-huh. Cualquier cosa. I am accepting the apple at 5. ¿Cachai con eso? Ok. All right, good. Sé que nos estamos saliendo un poquito del contexto normal de la clase, pero este tema tiene sus cositas y prefiero hacer un Q&A, un questions and answers. Y qué mejor que ustedes me estén dando las cosas. So, good. Any question, please ask. William. Example or questions? ¿Mm? Example or questions? Deme ese ejemplo y si tiene pregunta, pues me. Just for like, I am liking your fan page. That's quick. Good. Like era otro tricky. A mí me va a estar gustando Mariah Carey el domingo. Ay, no tiene sentido. Yo le voy a estar dando me gusta o yo le voy a dar me gusta a tu página mañana. Right? Good job, William. No te vas a caer, Natalia. ¿Catherine? ¿Tiene algo o estaba manejando? Ella estaba manejando. Ok. Daisy. Uh-huh. Anna is playing basketball in the morning. Anna is playing basketball in the morning. ¿Cuándo pudo estar diciendo eso? Quizás la noche anterior. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo. Good job. Roxana y Amilet. I have a question. Go ahead, Daisy. Sorry, Roxy. Go ahead, Daisy. En algunos verbos, que son bien pocos, pero estuvimos buscando, vi algunos verbos que ya terminan en IN o ING. Por ejemplo, explain, que es explicar, brain, que es traer, y clean, que es aferrarse. En ese caso, que ya tienen el ING, ya no se les agrega, se dejan así, ¿o qué se hace? Es que depende. Esa es otra cosa.
Si es estructura de presente continuo, el ING, si ya lo tiene, no se le cambia, porque ya está en la estructura. Él puede ser, me va a decir de lo que yo estoy, siempre. No, puede ser, por ejemplo, que son otros temas, guys. No me quiero meter en los verbos transitivos e intransitivos, que son transitive and intransitive verbs, porque eso es lo que está afectando. Los que pueden tomar un objeto como the check y todo eso, y los que no. Uh-huh. Entonces no me voy a meter a eso. En su pregunta, depende. Okay. Porque, como por ejemplo, quiero ver. Explain, que es el que yo uso mucho. Yo puse un ejemplo con explain. Lo pusimos ahí en el grupo. Perdón, que así, si no nos vamos a ir por otro. Es una gran bifurcación acá lo que nos vamos a meter. Entonces, por ejemplo, surprise. Surprising ya tiene ING, surprising. Uh-huh. Pero puede ser para describir. Oh, this is surprising. Esto es sorprendente. Esto es chivo, right? No es un verbo, es un adjetivo. Entonces acá, ¿cómo saber si es verbo, si es adjetivo, si es pitufo, si es lo que sea? Sigamos la estructura. Si ya tiene ING y según su idea, Daisy, cabe en la casillita de verbo con ING, ya no le toque porque ya lo tiene. Okay. No existe singing, ¿no? Otro ING no existe. So singing, y ahí queda. Ok, entonces espero no haberla confundido tanto. ¿Sí? Si es verbo y cabe en el perfil, porque surprising también puede ocuparse como verbo. I am surprising you. Te estoy sorprendiendo. It is surprising. Es sorprendente. Entonces depende de la casillita. Ok, sigamos la estructura con sus instrucciones. Y usualmente, si vamos a usar siempre. El verbo más una palabra como de lo que estamos hablando, porque al principio yo sentí que me costó como decir I is playing o algo y decir después otro verbo, entonces eso me confunde un poquito. Sí, es que si tú ya tienes el verbo, vaya, les digo, el is no lo estamos ocupando como verbo, eso no se los expliqué porque no lo vi necesario hasta mañana. El is es un verbo auxiliar. Está ahí porque tiene que estar ahí, parte de la estructura, pero el verbo en sí es el ING. Entonces, si ya tenemos uno, ¿para qué le vamos a meter otro? ¿Vale? Como a mí me va a estar gustando, escuchando, no tiene, no se confunden tanto. Ok. ¿Vale? Thank you. Estructura, mantengámosla. Roxana, sí. José is cleaning in the house at morning. Muy bien, gramaticalmente, solo que las preposiciones José is cleaning the house in the morning, en la mañana. José is cleaning the house in the morning. José va a limpiar la casa en la mañana. How do you say José va a limpiar la casa en la mañana, chicos? José is cleaning the house in the morning. Correct. Good. El que me dé su ejemplo, si ahí tienen preguntas, me las hacen. Alba, do you have any question? Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Igual que a veces, yo quise hacer unas oraciones, igual me salía otro verbo. Por ejemplo, hice uno también de limpiar. Uh-huh. Pero Carlos... Y helping to clean, o sea, ayudando y limpiando. Ajá. Entonces, aquí viene otra cosa. Esa es la cosa. ¿Para qué vamos a meter dos verbos si solo podemos meter uno? Hay una técnica que se le dice KISS. Keep it short and simple. Manténganlo corto y simple. ¿Ya? Entonces, ¿para qué vamos a meter ayudar a limpiar? Eso es español. Y nos pasa, porque por eso que estamos acá aprendiendo. Entonces, sigamos la estructura y solo metamos un verbo. Ok. Okay. Carla María. We are changing today Christmas party next month. We are changing today's Christmas party for next month. Estamos cambiando la...
la... ¿Cómo se dice Christmas party? All right. How do you say Christmas party in Spanish? Fiesta navideña. Fiesta navideña. Thank you. All right. Estamos cambiando la fiesta navideña de hoy para el próximo mes. Quería poner teacher y ahí me confundió. Uh-huh. Día. No sé si... Give it another try. Porque ahí me está diciendo, estamos cambiando la fecha de la, la fiesta de Navidad para el próximo mes. Ahorita la están cambiando. Right? Como, espérate, quiero ver qué, qué día podemos el próximo mes. Ahorita estamos en el proceso de cambiarla. Entonces, what was your idea? Quiero, quiero, guys, que vean la idea original para ver cómo se puede cambiar. Carla María, ¿cuál fue la idea? ¿Cuál era la idea original? We are changing today Christmas party next month. ¿Y en español? We are sending Christmas party. ¿Qué dijo, Max? Vale. Entonces, vamos a cambiarlo. Acuérdense de las fiestas. We are having the Christmas party next month. Vamos a tener la fiesta de Navidad el próximo mes. We are having the Christmas party next month. ¿Eso era, Carla? Yes, teacher. Entonces, no iría el cambiamos en ING. Porque ese era el verbo que nos habían entregado el grupo, entonces no hallaba cómo hacerlo en realidad. Ah, okay. No sé, digamos que va a cambiar su teléfono porque ya el teléfono ya se le fregó. Uh-huh. I am changing my phone tomorrow. Voy a cambiar el teléfono mañana. Ah, ok. Right? O sea, esa, esas cositas pegan, señores. Por eso es que estoy teniendo esta sesión.